Ok, actualmente hay un tema demasiado complicado en la cuestión de la ciberseguridad empresarial y como todo el día de hoy la parte de Software Guru Virtual ha estado hablando del tema de DevOps, en este momento vamos a tener que cuestionarnos en la cuestión de que actualmente nuestra empresa, institución, organización en la cual estamos trabajando o en la cual estamos colaborando, hace sentido tener un esquema de seguridad y gestión del riesgo. Para esto, el panorama general, pues si ustedes observan las empresas, independientemente de cuál sea su rol, ya sea de servicios o productos, pues tienen información corporativa que la mayor parte de las veces es muy sensible. Tomando en cuenta ese tipo de empresas, esas referencias, y aterrizando el concepto de DevOps, se agrega una terminología de security. Esta terminología, cuando tengan más tiempo, pueden leer el chapter que ahí dejo mención. Es creado por la institución en la cual colaboro y en colaboración con Conacyt. Y también en un journal donde especificamos una metodología de investigación y decimos por qué en este momento la palabra de security se agrega al DevOps normal. No es otra cosa más que las burbujas que ustedes ya conocen. El DevOps normal es la interacción o la interoperabilidad entre el ingeniero de software, el control de calidad y la infraestructura. Lo que se está proponiendo con este journal y estos papers arbitrados a nivel internacional es de agregar la parte de security. En esta parte también se colabora con la administración del riesgo empresarial. Esto contribuye a grandes expectativas, es decir, la parte de seguridad empresarial inicia todo con una tendencia. Esas tendencias actualmente es necesario tomarlas en cuenta. Uno es el retorno de inversión en la parte de lo que estamos contribuyendo o lo que estamos adquiriendo para ver el compromiso o para ver el artefacto en la parte de las tecnologías de información del concepto de seguridad informática. ¿Por qué se le llama ciberseguridad? Porque pues, actualmente todas las empresas, instituciones, organizaciones, pues están conectadas en Internet. Hoy en día la empresa, organización que no esté conectada, pues puede ser de que su servicio, su producto, pues no esté vigente en un marco de referencia comercial o académico. Hay una institución a nivel internacional que se dedica a regularizar y a normar toda esta parte de la ciberseguridad. Hago mención de esto en el sentido de que esta asociación sin fines de lucro empieza a meter esto como ya una disciplina, una mejor práctica en la parte empresarial y en la parte también de las organizaciones. Pero debemos de tomar en cuenta algunos factores. Esos factores están, si nosotros volteamos a ver la empresa como personas, como procesos y como tecnología, en cada una de estas burbujas debemos de considerar de que los temas de seguridad son importantes. Es mucho, 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 mucho importante tener la tendencia de que debe de asegurar la parte de los datos, la parte del software, los componentes, las conexiones, los sistemas, también la parte humana, el quehacer de la organización orientado a, digamos, al proceso logístico, en la parte de metodologías y también en la sociedad, propiamente de lo que tenga que ver la empresa o la institución, la organización. El punto está en que estos recursos que se deben de implementar a nivel internacional hace sentido que volteemos a ver, pues realmente, ¿qué está pasando?
¿Será cierto que haya eventualidades? ¿Será cierto que esto implique tener que nosotros como empresarios o nosotros como organizaciones tener que desembolsar un significado número de inversiones? Pues si nos fijamos en esta lámina, aparece una institución que se llama NORS, donde ellos acumulan la mayor parte de los servidores de aplicaciones a nivel internacional y empiezan a hacer gráficas en tiempo real donde vienen los ciberataques. Y si nos fijamos por ahí, obviamente ustedes lo pueden poner en su web browser y posterior a esto lo pueden ver en tiempo real. Esto nada más es un print screen para tener un ejemplo, pero si lo viéramos en tiempo real, ahí observamos que los ataques son masivos y esto nada más son tendencias en lo que está pasando en este momento. Si hiciéramos un histórico sobre una analítica de datos basado en un modelo de tipo Big Data, imagínense, o sea, el concepto del ciberataque es cuantitativo y cualitativamente demasiado. Aquí es un acercamiento de cómo nos trata actualmente el ciberataque a México. Esto es un print screen o un screenshot de cierto momento, de un cierto tiempo. Y bueno, hace referencia. También el marco jurídico de México, hay una política informática que sí es necesario que ustedes volteen a observar. Dejo mención este libro donde da un resumen de todo el coloquio de la parte del marco jurídico que nos regula México. Obviamente esto es con fines de entender qué es lo que está pasando también en la parte de la Constitución. Pero ¿para qué es todo esto? Actualmente el panorama de la seguridad es que necesitamos pues tener más confidencialidad en nuestros datos, en nuestra integridad y la disponibilidad de la información. ¿Para qué? Pues porque las empresas y las organizaciones obviamente se den a conocer y empiecen a tener un retorno de inversión bastante aceptable. Pero así como está descrito en alguna parte, hoy en día los delitos informáticos están siendo sentido en la parte de que ya están incluso hasta tipificados en el estricto sentido de que necesitamos entender qué es lo que está pasando y esta tipificación del delito obedece a un vector de ataque. Los vectores de ataque, por mencionar algunos, hoy en día estamos hablando de vectores de ataque que ya son comunes, por ejemplo, los virus informáticos, la parte del spam, la parte de los keyloggers, el ransomware que todavía no, hoy en día no nos lo podemos quitar de encima. Y hay otros vectores de ataques que son basados en iniciativas que casi todos vienen de la mencionada Deep Web. Hay que recordar que la Deep Web es como que la Internet donde hay ciertos niveles que empiezan a detonar ciertos vectores de ataque donde quieren robar información o quieren suplantar identidades o algún tipo de vector. Aquí uno de los más comunes hoy en día es el bootnet. El bootnet no es otra cosa que un robot que prácticamente está infringiendo todo el día a los servidores de aplicaciones que nosotros tenemos en los frontends, que están respondiendo hacia las aplicaciones que están sobre un dominio, por ejemplo, www.misventas.com. Entonces, este bootnet constantemente viene y hace peticiones y empieza a detonar una denegación del servicio, porque el bootnet prácticamente pues, es un robot que está solicitando peticiones por más de milésimas de segundo y si nos fijamos, el detalle está en que probablemente los servidores de aplicaciones que están en el backend no van a resolver y nada más es el ejemplo de alguna eventualidad. Tomando eso de referencia, hace ese sentido de nosotros como empresarios en las organizaciones, instituciones académicas,
identificar realmente cuál de esos vectores de ataque que ya mencionábamos, hacia dónde van. Si se fijan en frente a su pantalla, en la parte derecha, pues hay personas que están trabajando, que están haciendo, a lo mejor están gestionando algún proyecto, a lo mejor están haciendo una investigación, pero atrás de eso, en los equipos que tienen alternativas de configuraciones a nivel de red local o a nivel de red de internet, atrás, ¿qué hay? Ahora nos fijamos en el cuadrito que está en la parte izquierda frente a su monitor. Y si vemos de abajo hacia arriba, empieza pues el hardware. El hardware es todo lo físico que está consolidado en la arquitectura del equipo de cómputo. El firmware no es otra cosa más que la interoperabilidad que hay entre el dispositivo hardware contra el dispositivo software, que lo podemos conocer como los drivers, aquellas configuraciones que necesitamos para que jalen las impresoras o algún gadget o algún periférico que esté alrededor de nuestro dispositivo. Y luego vienen ya el sistema operativo, las utilerías y los programas de aplicación, que en este caso ya es lo que hace todo el software. Pero si se fijan, el usuario final y el programador están en esa instancia. Desafortunadamente, cuando ya se hable de un ciberataque, la persona que está atrás identificando patrones de comportamiento para que infringir en nuestra red privada o en nuestra red pública para detonar alguna eventualidad y obviamente pues ro robar información corporativa, ellos lo ven de esta forma. Hay un modelo de referencia que se llama OSI. Esto también es ya muy técnico, pero si se fijan, está dividido en capas. Dependiendo de la experiencia de la persona que está haciendo o infringiendo la eventualidad a nivel de la red, ya sea una red privada o una red pública, dependiendo de esa estrategia, es a donde va a poder entrar. Si nos fijamos, hay, por ejemplo, eventualidades que pueden entrar por medio del hardware. Pueden entrar por medio del firmware o pueden entrar por medio del software. Entonces, son estas tres capas fundamentales que se deben de tomar en cuenta cuando ustedes vayan a gestionar un proceso de DevOps empresarial o un DevOps institucional o un DevOps académico. Sí es necesario que volteen a ver esta estrategia de tomar en cuenta el modelo de referencia OSI contra los vectores de ataque. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos va a permitir que tener una estrategia en la parte de ciberseguridad, tomando en cuenta que nosotros podemos administrar los sistemas, nosotros podemos tener la parte del control en las capacidades y en las capas de la red. Nosotros podemos tener el control de las capacidades en la aplicación, en los puntos de control, en la identidad, en la protección de datos por medio de algoritmos criptográficos, en el monitoreo de vulnerabilidades, cuando nosotros actualizamos el sistema operativo, que obviamente tiene que ser un licenciamiento corporativo o un licenciamiento institucional. Porque lamentablemente cuando hay licenciamiento de sistemas operativos que son apócrifos o que tienen mala reputación, estamos dando apertura a un concepto que se llama backdoors, que también es un tipo de eventualidad. Y ese, si se pudiera traducir, es como una puerta trasera y estamos dejando infringir a que vengan por su información. Hay otras tendencias como alta disponibilidad en la infraestructura, alta disponibilidad en la aplicación, alta disponibilidad en los esquemas que se van haciendo en los centros de cómputo, por ejemplo, planes en caso de desastre. Hay también esquemas en la protección física para acceder a nuestro centro de cómputo, porque obviamente no por ser una pymes o una sucursal o una mediana empresa, pueden o no tener data centers físicos on-premise o en la nube. Hoy en día ya es un hecho.
puede haber un data center pequeño de 3 o 4 servidores o un servidor a un data center de más de 30 servidores o posiblemente que viva en la nube, en el cloud. Obviamente, independientemente que sea pequeño o grande, se deben de tomar en cuenta pues, todos estos índices estratégicos. También hay que tomar en cuenta el responder en caso de incidentes o cómo solventarlo. Hay que hacer algo que se le nombra un reclutamiento de la información para tener una estrategia y generar valor agregado a nuestros procesos del negocio. Por ejemplo, una empresa que se dedica a tener producción de maquinaria, que son robots que están trabajando 24 por 7 y que no puede llegar un virus informático por medio del firmware o por medio del hardware o por medio del software, porque si no, alguien desde afuera o dentro de la misma organización detonaría una eventualidad y obviamente esto se traslada para la parte de la eventualidad de los procesos del negocio. Hay otras políticas, hay otros procesos que necesitamos tomar en cuenta para el soporte de la información en la toma de decisiones. Hay que considerar también que hay un organismo o un grupo de personas que digan que tomen decisiones en base a los riesgos y las eventualidades conforme al proceso y las vulnerabilidades que hay actualmente para converger o para controlar los mecanismos de ciberseguridad y el manejo del riesgo. También hoy en día, pues ya hay marcos de referencia a los nombrados frameworks. El NIS es una institución internacional donde ellos regulan, ellos parte de la milicia de Estados Unidos, donde regulan y operan pues toda la normativa de estos ambientes. También hay un ISO, hay una estrategia de implementación por la parte de seguridad y ahí hay que controlarlo. Para lo cual debemos de tomar en cuenta las mejores prácticas de seguridad en aplicaciones web. Si se fijan, hoy en día la tendencia es, colaboro con una institución y voy a darle información por medio de un proyecto web. Eso ya es muy común. Las empresas, organizaciones, instituciones empiezan a compartir URLs y esas URLs pueden tener algunas eventualidades. Y esas eventualidades, actualmente hay una norma internacional de una organización sin fines de lucro que se llama OWASP. Tienen un top 10 basado en líneas de cumplimiento y esas 10 eventualidades están por medio de, si hiciéramos un training topic, estos serían como que los más significativos. Igual voy a mencionar algunas por cuestiones de tiempo. La primera sería la parte de inyección, que la aplicación no esté preparada y pueda soportar inyección de código malicioso que obviamente va a sus bases de datos y que va a alterar la información. Es decir, si yo tengo un modelo de datos que decía 10% y le pongo 1000%, al momento de que doy un tablero de control, lo que es lo mismo un dashboard, pues ese 1000% se ve reflejado en una mala toma de decisión. Y esto, desafortunadamente, no llega a una relación estratégica o específica del socio del negocio. Lamentablemente, hay otra eventualidad hoy en día que es la pérdida de la autenticación, es decir, cuando las aplicaciones son débiles en la parte del mencionado login y password o el registro. Normalmente nos registramos con redes sociales como Facebook, como Twitter o como Google. Con los mecanismos que están automatizados, pero obviamente lo dejamos como que muy a la ligera y posteriormente puede haber una persona atrás que con toda la finalidad de querer infringir en alguna eventualidad, pues entra con esta autenticación de bajo nivel de procesos o de bajo nivel de supervisión.
Otra de las eventualidades más representativas es los datos sensibles que ustedes mandan por medio de las URLs. Hoy en día es muy común que las empresas, organizaciones e instituciones manden información por medio de las APIs REST, que por cierto otro colaborador va a platicar más al rato de esto en específico, porque es muy importante que cuando se da a conocer información por medio de estas tecnologías deben de tomar en cuenta otras consideraciones más puntuales. Pero bueno, el punto está en que al momento de dar información por medio de las APIs REST, nosotros estamos mandando realmente toda la información corporativa en una URL por medio de un POST y un GET. Lamentablemente, la persona que está atrás con la eventualidad puede verlo como request y response. Y ese request y response no es otra cosa más que ya estoy viendo el dato preciso, voy armando el rompecabezas o voy desviando la información a un servidor donde yo tenga el control. Y voilà, al momento de que termino la transacción, armo todo el rompecabezas y tengo ya todo el modelo de datos. Desafortunadamente, son de las grandes eventualidades que hay hoy en día. Para estas mejores prácticas, sí es necesario que tomen conciencia y se den algún tiempo de leer específicamente y estratégicamente esta norma. Es open source y ustedes lo pueden implementar en sus procesos conforme les convenga, y también tienen herramientas de software a nivel de open source. Otra de las partes importantes es que hoy en día las instituciones pues también todo lo basan en un dispositivo móvil. Está muy sonado el tema de Internet de las cosas, de Internet de todo, y es decir, pues cualquier dispositivo que tenga una conectividad con Internet, le ponemos un circuito integrado, podemos entrar a él por medio de una aplicación y se abre este tipo de esquema. Ese esquema es de que la aplicación, independientemente del dispositivo móvil que tenga, nosotros podemos controlar por medio de chipsets, aquí en algunos ejemplos como Arduino o como Raspberry Pi, donde esos chipsets nos permiten, por medio de IRQs, tomar el control del dispositivo. Es decir, desde mi teléfono puedo encender las luces de la casa habitación, puedo encender el data center, puedo prender el aire acondicionado del centro de cómputo, y como ustedes tengan ideas, podemos hacer con esta parte de del Internet de las cosas y con los dispositivos móviles. Pero ojo, debemos de tomar en cuenta, la parte de la ciberseguridad y el manejo de riesgos en estas plataformas es sobre todo tomar en cuenta el hardware como tal, qué drivers necesitamos tener prendidos. Es decir, si nosotros nada más estamos mandando información como para qué hace sentido encender la cámara, o como para qué hace sentido adquirir un dispositivo móvil que tenga una cámara si nada más voy a mandar datos, y así sucesivamente. El dispositivo tiene que ser ad hoc a la necesidad del servicio y del requerimiento de la empresa, organización o institución. En la parte de intercambio de información, debemos de considerar de que los IDEs de desarrollo sean tolerantes a fallas, tengan interfaces gráficas que sean intuitivas y que tengan componentes de seguridad para poder nosotros encriptar la información, ¿sí? Al momento de crear un encabezado donde vaya la información, y al momento de tomar en cuenta de que cómo voy a transferir la información, pues obviamente hay que tomar noción de la parte de la estrategia de un JSON, o la parte de la información orientada a los mecanismos de mandarlo tipo streaming, como trabaja, por ejemplo, YouTube el video. Es decir, yo identifico tu ancho de banda, abro un canal seguro y digo, ah, pues esta información la voy a mandar pedacitos por pedacitos, y esos pedacitos te los voy a mandar encriptados para que cuando llegue al dispositivo final, si hay una persona o un grupo de personas o un robot como un bootnet que me esté capturando la trama
de la información que estoy mandando de mi organización, institución o empresa, pues que tenga todos los pedacitos, pero que no pueda armar el rompecabezas, y eso es por medio de la encriptación. La estrategia también viene en este sentido de que debemos de tomar conciencia si va a ser un cliente servidor, si va a ser una parte web o si va a ser una estrategia híbrida para la nube. Esa estrategia híbrida para la nube es, quiere decir que el dispositivo móvil puede tener una app, una aplicación que se descarga y que toma posesión de la información y manda datos. Otra es que sea de forma nativa, que ya venga como parte del sistema operativo o como parte del hardware. Y otra cosa que pueda ser híbrida. Esto también, dependiendo del requerimiento, pues es un poco lo complicado o lo sencillo que sería esto, pero debemos de tomar conciencia en que en todo momento la información tiene que ir encriptada, independientemente si son datos de tipo JSON de más de 1 mega o el ancho de banda, pues no es el problema hoy en día, en el sentido de que si es necesario, pues hay que invertir por el ancho de banda, pero también es necesario invertir en la parte de la encriptación de los datos. Otro de los conceptos fundamentales es que se necesita hacer un hardening. Un hardening no es otra cosa más que una estrategia para depurar y dejar lo necesario en las configuraciones de los servidores de aplicaciones, en las configuraciones de los servidores que gestionan las bases de datos. Por ejemplo, un gestor de base de datos sería Oracle Database, Microsoft SQL Server, Sybase IQ, Oracle MySQL. Otra de las ideas es hacer un hardening en los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, el Storage Area Network o el Network Attached Storage, y algún otro componente hardware que necesitan hacer un hardening, una especie de que nada más necesito esto y es lo que voy a definir. Por la parte del Arduino y del Raspberry Pi, obviamente, pues esos microcircuitos voy a encender lo que tenga que hacer y lo demás lo voy a apagar, no voy a permitir que nadie lo pueda aprender vía remota, porque imagínense, hay un laboratorio que se tiene donde le damos, alimentamos a una planta por medio de un Arduino y la aplicación web le dé al Arduino, ah, ¿sabes qué? Riega la planta cada media hora y prende el ventilador cada hora. Pero si hay una eventualidad basada en un ciberataque y entra un bootnet, y le dice al Arduino, ah, ¿sabes qué? Riega la planta cada minuto. O prende el aire y nunca lo apagues. Entonces, esos son ciclos de tiempo de Arduino y obviamente la planta se va a ver afectada y puede colapsarse y morir la planta. Y eso es un laboratorio muy sencillo que se puede hacer con las herramientas que hay hoy en día. Para contrarrestar esto, es inevitable voltear a ver otra vez a la norma WAFs. Ellos también tienen un catálogo de top 10 para parte de líneas de cumplimiento en la cuestión de los móviles. Obviamente aquí son diferentes la tipificación que hacen contra la parte web, contra la parte de los móviles. Y hay otro apartado que habla sobre las líneas de cumplimiento de Internet de las cosas, lo que se debe de tomar en cuenta para la parte del Internet del todo, que ya le dicen hoy en día, y cómo regularizar esto por líneas de cumplimiento. Obviamente, si cada uno de estos, pues es un tema, incluso es una sesión de Software Guru específicamente para hablar a detalle de cada uno de estos pedacitos. Hay otra mejor práctica en la parte del DevSecOps, en el tema este de la infraestructura, donde prácticamente se necesita tener una tendencia infraestructura tolerante a fallas, que por cierto ya el Software Guru me hizo favor de prestarme el escenario y pueden ustedes buscar
infraestructura tolerante a fallas de software Guru y van a ver a detalle cómo se llega o cómo se consigue este tipo de estrategias. Pues prácticamente la estrategia en infraestructura es tener certificados de seguridad en la parte del frontend, que son los mencionados Security SQLayer. Ustedes lo pueden adquirir por medio de, cuando compran el dominio, también pueden adquirir el certificado de seguridad. Ese certificado de seguridad, Security SQLayer, actualmente está sujeto al SHA-2, próximamente son el SHA-3, y es un modelo de encriptación que difícilmente hoy en día con las herramientas pues van a poder lograr descifrarlo. Hay que tomar en cuenta que sus aplicaciones tengan una autenticación robusta. ¿Esto para qué? Para que cuando llegue la información al router y cuando llegue la información al firewall, pues básicamente sea la trayectoria que necesita. ¿Por qué? A pesar de que hay puertos que se pueden cerrar en el firewall, si nosotros habilitamos el 80 o el 8080, pues la aplicación puede entrar ahora sí que a la información. ¿Sí? Entonces debemos de tomar en cuenta una estrategia de implementar un Web Application Firewall, que es un firewall lógico y está creado para las aplicaciones que hacen transacciones vía Internet o extranet. Ese Web Application Firewall hoy en día lo pueden encontrar con ese Apache Mod Security. No necesariamente necesitan comprar un hardware o tener un licenciamiento de un software, o con herramientas open source lo pueden hacer, pero sí es necesario que se implemente. La otra es que los certificados de seguridad vivan en un esquema de balanceo de cargas. Este esquema de balanceo de cargas es, por ejemplo, también con Apache Web Server se puede agregar una cosa que se llama Apache Proxy en revés y se puede agregar el certificado sobre ese dominio en las carpetas virtuales. Y no, repito, no necesariamente tiene que ser un appliance o un hardware que haga esto. A nivel de los servidores de aplicaciones, necesitamos implementar una estrategia de un anti-malware. Hoy en día lo conocemos como los antivirus. Obviamente el sistema operativo, en mi opinión, tiene que ser regularizado y legal para que eviten toda la parte de las eventualidades que cuando ustedes necesitan parchar el sistema operativo y como no tienen licenciamiento, pues no los deja acceder vía internet a esos parches de seguridad y obviamente pues están, ustedes mismos están infringiendo. Yo sé que es una cuestión de desgaste mental y la parte económica, pero hay sistemas operativos que son open source, que su licenciamiento corporativo, que es el que cuesta, pues está en la orden de los miles de pesos, o sea, no es tan costoso y lo que les permite es que todos los parches que haya de eventualidades que le nombran de día cero, ustedes los pueden descargar en sus servidores de aplicaciones donde estén dando el frontend. Aparte, pues, como les mencionaba, tener un anti-malware, que por ejemplo es el antivirus, y ese antivirus, pues, obviamente tendría que ser un open source regularizado y normalizado por ustedes en la organización, la empresa o la institución. Atrás, obviamente, hay esquemas de cómo llegar a la base de datos. Ahí la estrategia es de que haya una especie de un LDAP o un directorio activo o un concepto de una cuenta específica y estratégica para llegar, que solamente la aplicación entienda de esa cuenta y pueda llegar a los datos a nivel del gestor de base de datos. O puede llegar a la información a nivel del Content Management System, que no es otra cosa más que el servidor de contenidos. Independientemente a dónde van a llegar, si a la base de datos o al servidor de contenidos, si ustedes tienen forma de separar los contenidos de los servidores de aplicaciones por medio de mecanismos de SAN o NAS, hoy en día ahí también hay open hardware donde les permite hacer NAS, una NAS orientada a 500 gigas, incluso ya he visto NAS open hardware de 1 TB y ya en 1 TB pues que ahí se deje la información específica y estratégica de alta
de visión crítica para la institución, organización o en este caso empresa. Entonces, para llegar a donde vive la información, sí es necesario un método de autenticación y que solamente puedan tener acceso los servidores de aplicaciones donde viven y los gestores de base de datos, los servidores de contenidos y donde estén los archivos, que solamente, si es una red LAN, que solamente esos hosts puedan ver ese segmento de red, incluso de esa forma. Pareciera algo complicado, pero ya cuando se empieza a implementar y a leer la estrategia, ya es algo sencillo, porque es nada más, es decir, ah, ¿sabes qué? Este servidor de aplicaciones y este servidor de aplicaciones solamente van a poder conectarse de esta forma, cruzada. Y de esa forma es el único que puedo llegar al dato final de la información es de esta estrategia. ¿Para qué? Para evitar un ataque en ciberseguridad y obviamente pues voy a manejar el riesgo de esta forma. Otro de los puntos importantes es de que debemos de gestionar los controles de cambios en base a riesgos. Hoy en día la mejor práctica te lo da la estrategia ITIL. ITIL tiene un concepto que es el manejo de incidencias, los problemas, el cambio. Controla las versiones en base a la administración del centro de cómputo que ustedes tengan. Y vuelvo a repetir, aunque nada más se tengan un par de máquinas o un par de servidores virtuales en la nube, ya es sinónimo de que volteen a ver, oye, ¿hace sentido invertir en ciberseguridad o manejar el riesgo? Porque pues, la información es crítica para mi cliente, para mi empresa, para mi organización, incluso para los alumnos, porque hay instituciones que tienen información sensible, por ejemplo, control escolar. Entonces, sí hace sentido que volteen a ver esta estrategia de ITIL. Son puntos muy, muy específicos, muy estratégicos y básicamente está basado en que necesitamos tener una base de conocimientos, entender de las incidencias, problemas y cambios, para que esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Es decir, si hubo una eventualidad por medio de comunicaciones unificadas, pues que alguien mande un correo, que haga una llamada, que haga una videoconferencia, que haga un chat box, que haga que mande un SMS. Entonces, todo esto se viene a una base de datos de conocimiento donde están documentos y nos permite entender de las eventualidades. ¿Y esto para qué? Obviamente, si hay vectores de ataque más complicados, nosotros entendemos de que, ah, mira, pues hubo un incidente la semana pasada, un problema la semana pasada y lo aterrizamos así, o lo evadimos así, o lo estamos trabajando de esta forma, y entonces tengo que invertir en esto. Obviamente, todo esto te da acceso a un tablero de control, un dashboard donde a gran nivel de abstracción ustedes pueden tomar decisiones en base a de, pues, qué está pasando con esta tendencia de ciberataque o este tipo de eventualidad que está de manera internacional. Entonces ya pueden tomar decisiones. Otra mejor práctica en la nube de servicios es de que pues, hoy en día ustedes saben, prácticamente es más barato tener servicios en la nube que nosotros hacer nuestro mismo centro de cómputo. Para eso, la estrategia de los servicios en la nube está normado y regularizado por esto que van aquí, todas estas estrategias. Si se fijan, obviamente, pues hacemos mención de WAFs, hacemos mención del NIS, de los ISOs, y hay una institución que se llama CSA, en la cual parametrizan de los servicios que hoy están en día con infraestructura as a service, desktop as a service, platform as a service y software as a service, que ya son cuatro. Ajá, no importa de qué servicio estemos hablando, sino la estrategia tiene que ser en base a las normas de cumplimiento. Y estas normas de cumplimiento, les platicaba, OAPS tiene su top 10. Y en este sentido, de mi punto de vista ya muy personal, la parte de SA también nos ayudaría, y de hecho colabora con OAPS,
en el sentido de tener los servicios en la nube federados o tercerizados y que nosotros como empresa, organización, institución tengamos en control en todos estos rubros. ¿Sí? Es una mejor práctica y obviamente entrar a los sitios web de cada una de estas organizaciones, pues ya le va a dar acceso a la información. Y lo que platicábamos, si se fijan, incluso hasta aquí hay una de cómo yo voy a ver la API REST por medio de la nube de servicios, qué debo de tomar en cuenta para solicitarla de esa forma. En la parte de las normas y estándares, obviamente hay que tomar en cuenta lo que platicábamos al inicio, que haya un grupo de personas en su empresa, organización, institución que debe de tomar decisiones en base a los riesgos y la ciberseguridad. Este flujo o este rol se llama CISO. Bueno, pues el CISO no es otra cosa más que el que debe de tener el control de todo este flujo de procesos o de procedimientos. Se ve un poco complicado, pero ya cuando implementamos una metodología ágil o un mecanismo de, por ejemplo, bueno, vamos a ver la parte de la interoperabilidad que hay entre la información y la parte que hay entre la información que está en el backend y la información que se va a dar a conocer por el frontend. En ese momento hay que tomar decisiones y esas decisiones deben de estar orientadas a la norma NIST. La norma NIST, como les platicaba, pues es una institución de la milicia de Estados Unidos y son los que están regulando toda esta parte de la ciberseguridad y tienen este pequeño framework o flujo de trabajo, es muy sencillo, donde prácticamente si hacemos estos pasos, estamos coadyuvando para tener una estrategia y un plan de riesgos en la parte de nuestra arquitectura DevSecOps. Otra, la estrategia es de que volteen a ver a Eisaka, es un modelo de madurez orientado ya a otra línea de investigación que se llama COVID, que es un poco similar a lo que se está haciendo con ITIL, pero aquí ya ven procesos de negocio más a detalle. Obviamente, Eisaka y COVID están pensados pues, para instituciones que ya son un poco más complicadas. En mi opinión, serían instituciones, empresas, organizaciones que estén orientadas a varios data centers, a múltiples personas, a múltiples tecnologías. Pero hace sentido de que si hay forma de que volteen a ver estas estrategias, lo implementen a la medida de las posibilidades. No, eso sería fundamental. Otra de las partes es tener los controles de seguridad. Si se fijan en estos controles de seguridad que pues, se describen en la pantalla, ahí hay que tomar en cuenta la taxonomía de un hacker. El hacker actualmente, lamentablemente, pues hay hipótesis y hay ya propuestas estadísticas donde te dicen que potencialmente el hacker está ya dentro de tu institución, dentro de la organización, dentro de la empresa, porque pues es gente que no está cómoda o no le satisface el quehacer y empiezan a investigar, empiezan a hacer ingeniería social en la cuestión de que cómo puedo doblegar la seguridad para robar, para infringir, para vender información y desafortunadamente, pues esto es ¿cuál sería una taxonomía de un hacker, ¿no? Entonces sería, primero es, ¿qué alcance voy a tener? ¿Cuáles van a ser los descubrimientos que voy a hacer? ¿Qué vulnerabilidades tengo que analizar que puedo infringir en la empresa o en la organización de los vectores de ataque que ya hemos visto contra todas las mejores prácticas que te dicen las normas internacionales? Entonces, si se fijan, se hace en operabilidad entre vectores de ataque contra posibles herramientas que te ayuden a hacer penetración de información por medio de un malware, por medio de un hardware apócrifo, por medio de un software apócrifo o por medio de un firmware apócrifo.
Desafortunadamente, pues así está. Después hace la intrusión, es de que pues ya por ejemplo, regalé USBs y en esas USBs estaban música. Llega alguien, lo reproduce en su desktop o en su laptop y al momento que está reproduciendo la música hay un malware que está atrás, se detona, empieza a abrir un algoritmo polimórfico y empieza a robar información sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, sí se necesita tener el informe, en este caso el hacker lo que piensa es de que, ah, bueno, ya tengo acceso a la información y me debe de estar informando. Entonces, ¿cómo lo informo hoy en día? Es que, pues todo, lamentablemente o afortunadamente, ya no se sabe, todo está conectado contra todo. Es por eso que hace el estricto sentido también tomar en cuenta los mecanismos de ciberseguridad para el Internet del todo, ¿no? Y la parte de la remediación es de el hacker, lo que hace es. Si obviamente ya logró algo, pues no deja evidencias de nada o trata de ser lo más cauteloso posible y no deja rastros de nada. Entonces, sí hay que tomar algunas decisiones, hay que considerar esto y obviamente yo estoy en la mejor disposición y disponibilidad con todos los journals que he publicado, los chapters que también he creado y los laboratorios que tengo acceso, puedo ayudarles o puedo aportarles algo más. De mi parte, pues esto sería todo. También doy tiempo para las preguntas y respuestas y estos son mis datos.